Las Llamas. Mane, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Muy buenos días. Te mostramos inmediato lo que está sucediendo hasta ahora en vivo por la calle Matucana, casi al llegar a la Alameda, donde bomberos sigue trabajando en poder controlar en un 100% las llamas que afectaron a esta estructura que se encuentra justamente en la esquina. Hay 9 locales comerciales abajo que han sido afectados con este incendio. Estábamos conversando hace muy poco con algunos de los locatarios de este lugar que seguían funcionando acá en el primer piso, porque el segundo piso estaba ya deshabitado, como ustedes pueden ver, porque había ocurrido un incendio anteriormente. De hecho, acá los mismos locatarios nos hablaban de 3 a 4 incendios en estos últimos 2 años. Vamos a acercarnos a conversar con ellos, a ver qué otros antecedentes nos pueden brindar. Hola, muy buenos días. Ustedes nos comentaban que tenían los locales comerciales acá abajo, son cerca de 9 los locales afectados, pero mencionaban que no es primera vez que se ven expuestos a un incendio en este edificio. En un año, este es el cuarto incendio y este fue devastador porque la verdad es que se consumió todos los locales y ya no hay nada que hacer, o sea, nada, el edificio entero se quemó. ¿Usted qué local tenía específicamente? ¿Cuál era el tuyo? Tenemos 3 locales acá, teníamos 3 locales.